Disco completo y después nosotros te hacemos la explicación de donde nosotros queremos que tú hagas la introducción con nosotros. Por ejemplo, el niño hace la primera inspiración de ir al agua, y si tú lo pudieras hacer yo, tú haces la introducción esa, le entrega el pie a niño, el inspirador nuestro. Niño hace lo que él hace y le entrega el coro. Coro, después coro, ella vuelve a hacer lo mismo. Well, the idea of being able to collaborate with Los Monequitos has been an idea I've wanted to do for many, many years. They're probably one of the most famous groups to, you know, have come out of Cuba and have a huge international reputation. And just the whole historic factor of the group, you know, having the longevity that they've had is really amazing. El grupo Los Monequitos fue fundado el 9 de octubre del año 1952 en el barrio La Marina, que es este que tenemos aquí adelante. La agrupación de Los Muñequitos tiene una característica especial, que hemos tratado de hacerlo manteniendo el género familiar. Esta es una agrupación de familia. Ayer estuvieron nuestros antecesores, aquí tenemos hijos de los fundadores, que ya no existen, han fallecido. Ahora está en la actualidad Diosdado, tiene a sus hijos, tiene a sus nietos. Yo que tengo a mi hijo. Es decir, que hemos tratado de mantener esto para que no se pierda la tradición esta. Es muy importante mantener la tradición. Obala eye si moru obala. Obala dide. Obala eye si moru. Obala dide dide. Obala biba biba. That's the part. That's the part. You know, to the ear you think it's very simple, but when you really start to listen, it's very complicated. All the rhythms are happening and the voices are moving within the rhythms, and it's very exact. So there's no way that I want to be making any mistakes. So I notate it just for myself so that I can make sure I play it correctly. You know, you have all the guys playing so intensely. I want to be the person who's making the boo-boo. Tiempo, tiempo. Todo eso está muy bonito, pero el arte de bien combinar sonido y tiempo, ajá, que es la música. Sí. Ustedes entran bien con la terminación del coro. Winnie, Winnie, mobile, pum. Naroro, Winnie, Winnie, mobile, pum. Siempre acuérdate de silencio, sí. Que es un silencio. Ya, yeah, ya, yeah, ok. 1, 2, 3, 4, pum. Ah, 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 y. O sea, con la energía que tenés. 1, 2, 3, 4, pum. Winnie, Winnie, mobile. Winnie, Winnie, mobile. Winnie, Winnie, mobile.
de Cuba. Era el jazz. El jazz de los años 40 en los Estados Unidos. Era única y exclusivamente de gente de color. Pero aparte de eso era un poco más y nada. Ya, bueno, ya a partir del 59 ya se nos dio el valor que siempre nosotros hemos querido tener. A partir del 59 del triunfo de la revolución. Para nosotros no es raro departir con personas como Jenny, porque es una persona que nosotros, a pesar de que la tenemos en el corto tiempo que hemos departido con ella, vemos la preocupación que ella tiene sobre la música cubana y su música. Déjame decirte que nosotros estamos pendientes a que haya la inyección esa unión de la música del mundo. ¿Por qué? Porque son experiencias nuevas. Adquirimos conocimiento nosotros y ella a su vez también adquiere su conocimiento. You sir, I always feel like after, you know, a rehearsal of this caliber with these musicians of this nature, that I've grown a little bit as a musician. I've advanced myself, you know, musically, because of this is the challenge of, you know, integrating into what they're doing.